Hola mi gente bonita espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor bienvenidos una vez más a este su canal donde les enseño a hacer muchas cosas que pueden hacer en su hogar y el día de hoy continuando con las clases de crochet va el segundo videito les voy a enseñar dos puntos que son muy básicos en la realización de trabajos con crochet y si les gusta, no se olviden de regalarme un like de seguir viendo los vídeos. Así que continuamos con esos dos puntos básicos. Es que antes de continuar con el vídeo, quiero darles un consejillo y es que si ustedes trabajan con el ovillo así. Pues les recomendaría que en vez de trabajar con el ovillo en este estado, se tomaran un poquito de tiempo y hicieran de este ovillo pues unas bolitas, ya que así trabajarán más rápido, porque el hilo o lana se verá más rápidamente cuando ustedes estén cogiendo, es decir, será más fácil. Y si ustedes se preguntan, ¿pero perderemos la seña de nuestro ovillo?, el tip que les voy a enseñar el día de hoy es el siguiente. Como pueden ver yo la manera en la que guardo mis bolitas de lana o de hilo es de esta manera. Les suelo colocar el papelito donde están las indicaciones, así como esta de la marca, el número de groser que se debe de utilizar, de cuánto de cantidad tiene. Y, y demás, por ejemplo, el número de color y todo eso viene en, en el papelito. Así que si nosotros perdemos y queremos comprar igual o del mismo tamaño o el mismo color, etc., pues siempre es bueno de guardarlo. Por eso es que yo lo doblo y lo engancho con un ganchito. Así como ven, estos ganchitos son esos ganchitos que suelo reciclar de las ropas, que suelen venir en ropas, en zapatos, en algunas cositas cuando compramos pues lo reciclo y lo guardo así para poder utilizar así de esta manera o de otras y simplemente para trabajar pues quitamos nuestra seña y trabajamos con nuestra lanita y como pueden ver se desliza más fácilmente el punto número uno y el esencial para hacer crochet es la cadeneta Hacemos nuestro nudo corredizo que les había enseñado en el vídeo número 1. Si no saben, vayan corriendo, que es súper fácil. Hacemos nuestro nudo corredizo de esta manera. Ya tenemos ahí nuestro nudo corredizo. Y a continuación, lo que hacemos es, para formar la cadeneta o cadena, echamos hebra y sacamos por la precilla. Así. Y ya tenemos nuestro primer punto cadeneta. Nuestro primer punto cadeneta será esta. Y hacemos cuantas veces necesitemos o nos diga el patrón. Hacemos igual, de la misma manera. Es decir, echamos hebra y sacamos por la precilla. La precilla es esta que tenemos aquí. Este arquito que hemos abierto, este huequecito. Esa es la presilla. Y volvemos a hacer las veces que necesitemos. Ahí, así haremos como unas 10. Ahí. Ahora bien, les quiero enseñar y quiero que vean además de que el lado derecho, es decir, el lado derecho de nuestra labor, sería esta. Se pueden ver fácilmente las cadenitas o cadenetas. Y el lado revés de nuestra labor sería esta, que se ve como una trenza, ¿verdad? Ese es el lado revés de nuestra labor. Y el lado derecho es esta. Siempre que hagan las cadenetas, mi consejo es de que lo hagan del lado de derecho, es decir, de frente. Siempre, algunas veces cuando hacemos unas cadenetas largas, 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 pues se suele torcer o doblar y perdemos el hilo, como se diría. Pero ustedes simplemente lo que tienen que hacer es con el dedo pulgar, agarrar de frente, es decir, del lado frontal a nuestra cadeneta. Del lado derecho y seguimos. ¿Ven? Simplemente es eso. Para que no se pierdan, pues vamos haciendo así. Varias veces, las veces que necesitemos. Y ya he enseñado lo que es la, el punto cadeneta, que es el punto inicial. Quiero que vean qué bueno es lo del nudo corredizo. ¡Buah! Que nos hemos equivocado, que no sabemos.

no nos gusta cómo queda o que teníamos que hacerlo con otro crochet porque queremos que sea más ancho o más angosto. Pues súper fácil. Esto lo vamos a aprovechar. Verán que nuestro nudo corredizo es mágico. Tiramos de la hebra, tiramos de la hebra, tiramos de la hebra y aquí no pasó nada y podemos volver a comenzar nuestra labor. Han visto, chum, chum, no quedó nada. Ahora vamos a continuar con el punto número 2, que es el punto raso o enano. Es el punto más corto y se utiliza sobre todo para trasladarse por uno a otro punto o al mismo tiempo para rematar una pieza. Van a observar a qué me refiero. Ahora bien, el punto raso o enano es el más corto que se utiliza les he dicho que es el más corto y es para trasladarse por un punto a otro es decir que podemos volver hacia atrás pues qué quiere decir volver atrás quiere decir que podemos girar por ejemplo cogemos la siguiente cadeneta o sea esta no la siguiente cogemos la siguiente cadeneta así de esta manera echamos hebra y Sacamos por la presilla, es decir, por esa cadeneta, y a la vez que sacamos por la presilla, también sacamos por nuestra anterior presilla. También podemos hacer varios seguidos así de esa manera. Por ejemplo, vamos a coger otros más. Y ahora hacemos más rápido. Este es el punto raso. Como les he dicho, sirve para trasladarse de un lugar a otro, es decir, o por varios a la vez. Como han visto, podemos hacer así por muchos a la vez pero también sirve para poder rematar labores. El punto raso, como les digo, también sirve para unir. Así que en este caso lo que vamos a hacer es un óvalo. Y para eso lo único que haremos será introducir en la primera cadeneta o presilla que hemos realizado, así el ganchillo, echamos hebra, es decir, cogemos lana o hilo y a la vez tiramos por nuestro anterior presilla. Así. Y ya tenemos unido un óvalo o realizado un óvalo. Aquí podemos continuar con otros puntos, hacer pues un círculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todo, mis amigos. Este es el punto raso que nos ayuda, pues como han visto, a unir o a poder trasladarnos de un lugar a otro, ya que como han visto, no se nota nada. El punto raso, como les he dicho, mis amores, otra vez más, nos sirve para poder trasladarnos de una cadeneta a otra sin elevar puntos o también nos sirve para rematar una pieza o incluso para unir una pieza y tener un óvalo, como han visto en este caso. Espero que les haya servido el vídeo, pero mmm, ya ven que son dos puntos básicos y esenciales que tienen que aprender. En el siguiente vídeo seguiremos con más puntos y así poco a poco irán aprendiendo. Espero que les guste y me despido hasta un nuevo vídeo. Adiós.